Jacqueline, sabemos que el presidente pues, no va a venir a este punto. ¿Por qué tú crees que era importante que viniera a conocer lo que viven aquí los migrantes? Es grande y para siempre su misericordia, y que Dios bendiga a tu familia, a tus hijos, a tu hogar, y que nunca falte el pan en tu mesa. Dios te bendiga y gracias, mil veces gracias, y te bendigo en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Yes, you're welcome. He's saying that they have distributed. He says thank you. Gracias. I know that one. Okay. All right. Liberal Fox News. Keep Fox News. I guess that's all right. I spoke to a young man named John from Venezuela. He had mentioned that he is a student back home. It took him 4 months to get here to the United States. He said for the most part, his experience coming here was good. Most countries accepted him and were very helpful, except for Mexico. He mentioned that there were lots of corruption going on, as well as the people were slightly a little bit ruthless and harder to get through. Once he gets here, he had mentioned that he wants to start working so he can start providing to his family back home in Venezuela. One of his destinations is in Miami, Florida, where he has a friend that will help him out in this process. ¿Y dónde eres? De Venezuela. ¿De qué parte? De Aragua. ¿Y a qué te dedicabas allá en Venezuela? Era estudiante. ¿Estudiante? ¿Y cuánto tiempo duraste para llegar para acá? 4 meses. 4 meses. ¿Y esos unos 4 meses? ¿Qué tipo de cosas, qué experiencias tuviste? No, experiencias pues bastante. Gracias a Dios en todos los países nos ayudaron mucho. No puedo decir que no nos ayudaron, sino nos ayudaron mucho. Pero el más rudo así de todos los países es México. Sí, ¿más rudo? Más rudo México, mucha corrupción, más fuerte de pasar. Hay gente también un poquito mala, los cárteles, todo. Sí, sí. Y ya estando aquí en Estados Unidos, ¿qué son tus planes? ¿Dónde quieres ir? Mis planes, ahorita es una amiga que me está haciendo el favor pues de irme para allá en Miami. En Miami. Y cuando llegas a Miami, ¿qué quieres hacer allá? Trabajar. Y usted sabe, tener plata para poder ayudar a mi familia, a mis hermanos y a mi mamá. ¿Y le quieres mandar un saludo a alguien? A mi mamá. A tu mamá. Bueno, gracias, John.